bienvenidos al canal Laura Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy venimos con Abriendo Bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita. Y esta se ve que trae un montón de cosas. En esta ocasión compré dos bolsitas. Compré una que no traía tantas cosas, pero luego encontré esa que traía así varias cosas. Entonces, bueno, pues decidí traérmela. Y esta me costó $2.98, $3. Y se me hizo súper bien. De hecho, las dos costaron $3 y la otra traía bien poquitas cosas. Pero bueno, así pasa a veces. A veces se las ponen con muchas cosas, a veces con poquitas. Y esta la compré porque al parecer trae mini brands. Entonces vamos a ver cuáles vienen. Pero bueno, pues vamos a abrirla. Y así como que, wow, qué padre que ya empezaron a salir los mini brands en las bolsitas. Porque a veces tardan en poner las cositas así como que más nuevas. Y bueno, en esta ocasión pues ya, pronto. Y bueno, lo primero que viene es esto. Vean, es un oh wow, es como un paracaidista. Vean, y prende su luz. Y está grandísimo su paracaídas. Eso es un paracaidista. Voy a taparlo porque si no va a estar ahí brillo, brillo, brillo. Vamos a ponerlo para allá. Viene una muñequita. Es como una tipo Kelly, pero es como falsa. Está bonita, vean. Trae su faldita, sus zapatitos. No se apaga eso. Viene este me parece que es de LOL. Una diademita de LOL Surprise, porque trae los cuadritos esos, me parece que es de LOL. Ok, y bueno, viene también este, que es como un pastelito. Sí, pastelito. Y luego, viene este, que es una de las mini brands, y esta es la Real Bacon Pieces. Es de tocino, se supone. ¡Vean! Son pedacitos de tocino. Está súper lindo. Viene ese. Déjenme saber en los comentarios si quieren que compre mini brands para hacer un video. No he comprado, he querido, pero no he comprado. Bueno, viene esto que no sé si será, es una galleta. O no sé, a lo mejor es completamente mal, pero se parece como una galleta. Ah, vean, viene otra más. No sé qué son, a lo mejor es de algún juego, pero bueno, viene esto. No sé, no tengo idea. Viene un platito. Viene un oso. Y este es como de cerámica, es un osito así como de para poner de adorno. Está bonito. Una gallinita. Esa me parece que es de la... Ay, está sucia. Sucia, sí. Tengo que lavarla. Bueno, sí, todo. Vean, esta es una gallinita. Me parece que ese es el del set de Barbie de la granja. Viene una... Esta me parece que es como de Playmobil. Podría ser. Viene esto. No estoy segura que es eso. Viene un tomate. Vean eso. Está bien chistoso. Viene un pato. Es un pato como un rubber ducky. Y este es así como como de San Valentín. Un corazón. Viene esto. No me acuerdo cómo se llaman estos. Déjenme saber en los comentarios si saben cómo se llaman. Porque sé que es un tipo... Bueno, obviamente es obviamente un tipo de juguete. Pero no recuerdo el nombre de estos. Vean, es como un borreguito. Está lindo. Viene otra gallina. Ya no salieron dos gallinas. Pero este es de Little People, creo. Creo que es como de Little People, pero de los más grandes. No me acuerdo cómo se llaman. Fisher Price Little People. Y luego viene este. Ese me parece que es de los que salieron en los blind bags. Y vean, es así como de goma. Very cute. Y este, un cepillito. Viene este. Un cubo de Robux. Es así. Yo nunca lo voy a poder hacer. Viene este. Es un huevo. Vamos a poner el huevo aquí. ¡Vean! Un huevo. Está padrísimo. Cuando estaba pequeña me gustaba muchísimo jugar así a las comiditas. Y vean, viene otra gallina. Bueno, salieron tres gallinas. Ya van tres gallinas. How cute. Viene este, que es un quequito. Una cucharita. Para comer el huevo. Y vean, viene otro de los mini brands. Y este viene siendo el Skin Made Skin Therapy. Es como crema para rasurar. Vean qué chistoso. Creo que estos dos son de mini brands. Vieron unos plátanos. Estos están perfectos para Barbie. Viene este que es un llaverito. Vean este qué bonito. Es un llaverito y es así de como un dinosaurio morado. Está bien bonito y trae brillo aquí. Está precioso este. Eso me gustó. Voy a poner mis llaves. Viene una sillita. Viene este pez bastante raro.
No me acuerdo cómo se llaman estos peces. Spearfish, en inglés spearfish, no sé cómo se llama en español. Si saben, déjenme saber. Viene esta, ay, esta le falta su otra piernita. Esta es como esta, vean, salieron dos de estas. Ah, ella es más grande, es un poquitito más grande, vean, su cara es diferente. Le falta su piernita. Viene esta. Un caballito. Very cute. Tengo muchos My Little Ponies de ese tipo, déjenme saber si les gustaría ver eso. Y viene este, que es de Mattel. Este me parece que es, podría ser de Fisher Price Little People. Ah, no, este es de Mattel, nada que ver. Acabo de decir Mattel, lo dije Fisher Price. Viene este, ay, vean, viene un carrito de McDonald's, de los, Shopkins. Shopkins Pets. Very cute. Vean esto. Este es un unicornio. ¿Qué dice ahí? No le alcanzo a ver. ¿De Disney Pixar? Ese es de Disney. Ahí vean, viene una mini también. Ahí vean. Se le mueve su cuerpecito, su cabeza. Ten, ten, ten. Very cute, very cute. Vamos a poner la mini. Esto ya. Viene este. Este también es de Mattel. Este podría ser a lo mejor de los mismos que estos, no estoy segura. Viene una dona. Viene una, ¿qué será? ¿Carne o galleta? ¿Una galleta a lo mejor? Una salchicha. Viene otra cosa de estas, que no estoy segura que son estos. Viene una, un sándwich. Un, ay, vean, ese es como de goma. Parece como si fuera de Paw Patrol. ¿Será de Paw Patrol, amor? Pero como de goma. Un Little Shopkins. Viene otra sillita como esta, otra chiquita. Viene otra cuchara. Ay, vean, viene esta que es una mochilita. Esta podría ser una mochilita como de Chelsea. ¡Vean esto! Viene un gallito LPS. Yo tengo uno de estos, pero el que yo tengo es el más antiguo, el de brillo. ¡Y qué padre que me salió el otro! Este es uno de los que más quería, entonces qué padre. Vamos a ponerlo aquí, no, aquí. Hablando de las gallinas. Y viene este que... Este y este son como que de los mismos, pero no me acuerdo cómo se llaman estos. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios. No recuerdo cómo se llaman esas cosas, esas figuritas. No, recuerdo, completamente se me olvidó. Viene esto. Esto es como de los trashies. Viene un perrito, este también es de Barbie. Es, no recuerdo de qué set, pero sí me parece que es de Barbie. Viene una cucharita. Ay, vean esta qué bonita, es una sirena. Y es de Mousse, una sirena de Mousse. No estoy segura de esa, de qué colección sea. Y viene por último esto, es lo último ya de esta bolsita. Y es esto. ¿Qué dice aquí? Trae on, no, switch. ¿Qué haces? ¡Ay, tiene luz! Vean. Se supone que es un... Vean, trae luz. Es esta bonita. Y si fuera esta una Kelly, vamos a ver. Ah, está perfecta para hacer como... Para una Kelly. Sí. ¡Hola! Hola, señor Iguana. Pues está padre. Ay, pobre, ya la aventé. A ver, vamos a ponerla aquí. Ahí está. La mandé volando. Vean, este viene siendo una iguana. No sé de qué set será. Ah, le aplanas aquí, prende también. Vean, este es como un botón y prende. O lo puedes simplemente prender de acá. Está bonito. No sé de qué set será, pero está bonito. Esto lo voy a usar para mis muñecos. Para mi casita de Barbie podría ser. Pero bueno, eso fue lo que salió en esta bolsita. Esta bolsita por $3 se me hizo muy bien porque trae muchísimas cosas súper lindas. Me encantaron las gallinas. Este sobre todo. Definitivamente este fue mi favorito. Me encantaron también estos, los mini brands. Súper padre que hayan salido mini brands. Yo creo que es la primera vez que me salen mini brands. Se cayó. Es la primera vez que salen a mini brands o que me salen a mí mini brands en una bolsita de estas. Entonces, qué padre. Ojalá que empiecen a salir así como que más. Y ella está bien bonita, aunque no estoy segura de qué colección sea. Sé que es de la marca Mousse,
pero la verdad no estoy segura. ¿Para qué les digo mentiras? Y estos otros, déjenme saber si saben de qué son, porque la verdad no estoy segura de qué set serán o de qué serán. Ah, no recuerdo. Completamente se me olvidó, pero están bien bonitos. Sé que son de algo, pero no me acuerdo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.